Así que la sesión que vais a ver hoy va de velocidad para meterse debajo de la barra. Bueno, ya estamos por los 70 kilos de arrancada. Hoy estaré contento si me muevo en torno a 90, 95, que es pues eso, el 90%, 88, 90% de mi récord. Y sería la tercera sesión que recuerde en un mes y medio y me llevaría bastante buenas sensaciones. Lo dicho, voy a intentar ser muy rápido para meterme abajo y tratar de imprimir velocidad a la barra. Así que vamos para allá. Así me gusta, así es bien. Eso es, hostia. De momento genial, 80 kilos, no es un peso que me cueste normalmente, joder, no son 20, pero no me tengo que matar, pero se nota este mes y pico sin apenas hacer arrancada, porque joder, la muñeca parece que me va a explotar y hasta la mano. Normalmente cuando haces arrancada con asiduidad, notas como la mano se curte y apenas te duele la barra la mano. Cuando bajas esa frecuencia, parece que la barra está forrada de lija. Y más esta que no es la que más uso, me cago en la puta. Seguimos. Haré un par más y subiré a 90. A ver si me sale un puto doble. Dobles con 90, no me lo esperaba. Pero no me han costado demasiado, así que voy a ver si hago una más. A 2. Y me meto en 100. En 100 kilos de hang snatch. Vamos a ver. Voy a por los 100. Con 90 ha ido fácil. Y voy a ir de una en una. Todo está saliendo como quería que saliera la sesión de arrancada de hoy. Ese golpe con la cadera para enviar la barra para arriba, que fuera para enviarla rápida y que me diera tiempo a meterme más rápido aún debajo de la barra. Y aún sin pensar en subir demasiado el peso, no he tenido en ningún momento la sensación de entrar justo abajo. Entrado sobrado. No sé cómo se verá en el vídeo porque entreno aquí sin espejos y estamos acostumbrados a entrenar con espejos en el gimnasio, pero juraría que me está sobrando el tiempo para cazar el snatch. Así que vamos a ver qué tal con 100 o si tengo una bocaza. Ahora sí, ahora entra, vamos. Mis cojones, la hostia. Se
Sabía que entraba, fijo. Es tan importante para mí mejorar también la fuerza en el tirón, porque lo que acabáis de ver, lo que más me ha costado ha sido sacar la puta barra del suelo. En mi época estuve... En mi época de powerlifter, creo que estuve con ello... No sé... 10 meses, 11, 12 meses... Tenía... peso muerto... solo 20 kilos superior a mi press de banca. O sea, era una mierda de peso muerto y sin duda... Aunque no... como tal, no tiene nada que ver, creo que me hubiera dado bastante seguridad a la hora de sacar la barra del suelo, en tanto en cargada como en arrancada, haberle dedicado más entrenos y más horas a eso. Aunque un peso muerto no sea un ejercicio que se ve demasiado entre halterófilos, sí que se usa para dar esa seguridad y esa, no sé, esa confianza a la hora de separar ese armatoste del suelo. Voy a ver si me caben 105 por el culo. Tralala. Vamos. He tenido que poner el foco que se me ha hecho casi, casi de noche, otra de las pésimas cosas que tiene el invierno. Espero que os haya gustado el nuevo formato. Me gusta mucho la idea de que esté el entrenamiento cortado en partes, no solo para que os sea más cómodo recordar, por ejemplo, dónde dije eso de la sentadilla, dónde dije eso del calentamiento, dónde dije eso de la arrancada, y lo tengáis más ordenadito, sino que también solo las preguntas y respuestas que estén ordenadas también me parece mucho mejor para vosotros y para mí. Y el feedback va a ser mucho más concreto y entretenido a la vez que didáctico para todos. Yo me lo he pasado muy bien. Y lo que había dicho al principio del vídeo, que no veía cómo podíamos volver a tener una frecuencia de vídeos grande en el canal, creo que esta va a ser la forma de que, además de un formato que a mí me creo que me va a gustar más, que vuelva a haber una frecuencia de vídeos. Tengo la hostia de minutos, la hostia de ideas, y estoy muy, muy feliz de haber dado con esto. Sin más, muchísimas gracias a todos por estar ahí y os mando un abrazo muy fuerte y un millón de gracias por todo. Paz.